qué viene ese bicho y el mono? ¿Podemos volver con Mister? Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con Cusco en la ciudad. Ya no queda mucho juego realmente, o sea, si alguna de las películas estamos en las instancias finales ya de la película. Pero bueno, debe quedar un par de niveles del juego. Sé que hay una zona después del laboratorio y no sé cuántas zonas quedarán. O sea, sé que queda la ciudad, que debe tener tres zonas o cuatro con mucho. Y después queda el laboratorio y no sé qué más, no sé qué algo más realmente. No conozco poco el juego y bueno. Pero bueno, realmente lo estoy pasando muy bien, me ha encantado este juego, me lo he pasado súper bien. Y bueno, espero que aún quede juego por disfrutar. Y me estoy dando cuenta que estas hachas son feas, como las de Crash 1. Y se me está dando miedo. Los guardias, tenemos 100 monedas otra vez. Espero no haya un secreto tan rebuscado como el otro. O sea, era bastante sencillo, vos pateás al hombre ese, pero bueno, yo esta vez, o sea, no sé por qué no me salió. O sea, lo partí, pero no bien. Y bueno, no había descubierto el secreto de la primera. O sea, se descubre de suerte eso. Y lo descubrí de suerte. En la ciudad 1. Y si no saben qué hablo, bueno, está el capítulo para verlo de la ciudad 1. Cuando, la parte final, cuando descubrí el último secreto que faltaba, era bueno, patear en el suelo al mini jefe. Bueno, bastante amplio este nivel. Bastante amplio, porque te muestran todo y... Uf. Bueno, vamos a... Hemos conseguido llegar al palacio. Sí, aunque no tengo ni idea de cómo has llegado hasta aquí. No, tampoco. Oh, vine por un atajo. ¿Por qué no nos llamaste a nosotros? Sí, la próxima vez que encuentres uno de tus atajos, podrías comentármelo. Exacto. Claro, sin problema. La entrada al Salón del Trono está vigilada, así que deberíamos intentar colarnos por los jardines reales. Me gustan los jardines. Sobre todo porque están llenos de cosas para comer, supongo. Bueno, lo hicieron muy tonto, Pachagore, no era tan tonto en la película, o sea... Era un buen hombre, buena gente, y... Me queda bastante bien, Pachaca, me parece muy, como muy tonto, muy sos. O sea, Cusco estaba bien hecha la personalidad que le dieron. Bueno, todavía sigue siendo la personalidad mala, pero está bastante buena bien hecha. Cambio, bueno... A Pacha como que... Bueno. ¿Qué pasa si tiro esto al agua? ¿No se puede? ¿O sí se puede? No se puede. Bueno. Ya entendí. Tengo que poner algo ahí, pero... A ver... ¿Hay algo abajo? Sí. Un secreto. Jaja, bien. Ya vuelo los secretos bastante bien, ¿eh? Ya me los conozco bastante de tanto... Y tanto Cusco. Bueno, este pinta complicado, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? O no es tan complicado el hecho de que no se sea por tiempo. Es mi Wampi. Genial, tenemos nuestro Wampi en él. Genial, tenemos 19 Wampis. Lo que significa que estamos en el nivel número 19. Perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque... A ver, hay un super rayo por ahí. Estoy saltando, saltando. El rayo nos mata. Cusco no puede saltar con esto. Tampoco lo puede tirar. Así que vamos a irnos a otra zona, porque la verdad que con esta no podemos hacer nada por ahora. Tal vez de otra manera se puede hacer algo, no sé. Esto es una puerta zapada. Vamos para acá a ver qué hay. Ahora encontramos un secreto. Punto de control. O tenemos uvas por algo, ¿verdad? No sé para qué está la mira, porque Cusco es para cualquier lado.
Casi me caigo encima. Vamos a echar un vistazo. A ver, más o menos por acá. Perfecto. ¿Y qué pasa si ahora hago así? Ah, solamente va por los dos lados. Yo pensé que te podíamos meter en la boca aquella. Que me suena secreto. Pero no. Por lo visto no. Se hace como esto. Oh, sí, me sospecho como esto. No me lo sospecho también. Bien. Vamos a echar un vistazo. A ver, vamos a ponernos por acá. No voy a... O sea, voy a mover. O sea, muevo este, me paro en ese, muevo el otro. Perfecto. Y luego cambiamos. O sea, hay que dar nada porque si no te caes. Estaba más cerca de la boca, pero no. No, no veo nada. O sea, son dos bocas iguales. Se me fue el sospechar de secretos ahí. Aparte tiene agua. Y el agua nos mata. Y hay un vacío bajo. Uf, esta zona es complicadita. Y hay un ídolo rojo. Punto de y un lindo checkpoint. Bueno, vamos a ver qué llega. Arriba, nada. Bueno, salta bien ahora mismo. Vamos. Y ahora vamos a tener que tener puntería. Perfecto. También tengo puntería para los saltos, pero bueno, eso. No, soy mejor disparando que saltando. Cosa que pasa, ¿no? Ahí está completamente inútil, así que bueno. Está viendo, está viendo. Y ahora ¿dónde estamos? Está buena la música. Ajá, al otro lado también hay algo, bueno. ¿Qué? ¿No tiene nada que hacer? ¿Nada? ¿Pero qué te pasa, Pache? Está muy borde. Sí, tengo cosas que hacer. Tengo que ir a descubrir cómo hacer esto. Me encantaría subirlo o algo, pero... Mira vos. Eso no sabía que se podía hacer. Eso tampoco sabía que se podía hacer. Así que... Eso hay que hacer. Nada mal, nada mal. Aunque tenía que verlo como mejor, ¿no? Claro. Parecía que algo tenía esa estatua. Aparte de una moneda. Por cierto, falta un montón de monedas. Son 100 y tenemos 10. Un poquito más acá. Un poquito más. Perfecto. Tenemos 11 monedas. Bueno, igual el nivel era largo. Muy largo. Así que no pasa nada. Tiene que dar más cositas. A ver. No puedes. A ver. ¿Soy yo o me pareció ver algo ahí arriba? Seguramente soy yo, seguramente soy yo que para algo con los secretos. Vamos a echar un vistazo. Sí, soy yo, para algo con los secretos. Era solamente una tela. Pensé que había un agujero arriba, nada, no, no. O sea, me estoy imaginando cosas. Tenemos el One Piece, o sea, tenemos el mayor secreto del nivel, pero nos faltan nosotros. Bien, vamos a continuar.
que está la primera parte de esa zona. Acá están las hachas. Bueno, acá tenemos una de 5. No puedo usar. No puedo ser así. Por cierto, no tengo carga. Yo quería. O sea, yo apreté el botón de. Uf, me rebanó el pescuezo. O sea, yo intenté saltar. Con carga, pero como no tengo carga. No saltó. Por eso me caí. ¿No? Bueno, también por eso normal, pero bueno, una mezcla de ambos. O sea, esta vez tengo excusa. Bien. Punto de control. ¿Dónde está? Ah, del otro lado. Como que fue más, demasiado fácil, ¿no? Ah, cierto, hay cuchillas allá que te matan. No es tan fácil. ¿No hay secreto por allá? No. ¿Qué pasa si hago, no sé, así? Nada, en realidad. Tengo un cuadrado inútil ahí al costado. Yo estoy loco por los secretos. Lo reconozco. Me la comí en todos los dientes. Vamos a echar un vistazo. Y ahora por culpa de la que la moví. Tengo que disparar de nuevo. Tengo que tener cuidado de ancha que no le calculo bien la profundidad. Bien, estas te pegan en el medio. En el medio de los dientes me pegó. Casi otra vez lo mismo, no sé por qué. Soy tan solo mal. Bien. O sea, otra vez apreté cuadrado para usar la supercarga, pero no nos dieron frasquito de nada esta vez. Ah. Está bien, está bien, está bien. Esto es más o menos por ahí. Ahí estamos. ¿Y el otro dónde apareció? ¿Es este de acá? A ver. Vamos a echar un vistazo. Y no tengo nada acá, ¿verdad? Claro, está bien, está bien. Otra vez está comprobando el asunto. Voy a dejarlo donde estaban. Por si me caigo. Ya saben que en algún momento puedo caerme. Estas hachas te pegan los dientes y te tiran para abajo. A ver, aquí hay que subir. Creo. Sí, esa puerta está cerrada, así que... Así que vamos a juntar el dolor rojo que está acá en nuestra nariz. Y... a pasar por acá. No, la puerta no está cerrada, está abierta. La cuestión es que no nos van a ir el ídolo. Perfecto, a ver qué nos dice Pacha 3, seguramente nos dice que no tengo nada que hacer. ¿Qué? No. Sí, sí, Pacha, no sé qué te pasa, pero acá en este juego estás muy, muy mala onda. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos depara a nivel? Que para mí recién empieza. Punto de control. Ahí estamos, vida. No se toca. Cusco. Eran 2 centímetros de agua. Voy a agarrarlo. Porque así soy. Justando con la vida llena. Por cierto, me gustaría añadir un poco de carga. Bueno, acá hay una chiquitita, bueno. Pero creo que las grandes empiezan a reaparecer. Perfecto, ¿no? Una supercarga por venir a ese nivel. Genial, más moneditas. A ver, por acá tenemos algo cerrado. Bien. Perfecto. Ahí tenemos un guardia. Bueno, tenemos varios caminos y no sé por dónde ir. Bueno, vamos a ir por acá primero. No se toca. Así me pegan. Mejor vamos por el camino que me peguen. Ah, siempre nos envía, así que no pasa nada, no pasa nada, por ahora.
Me estoy pensando a perder. O sea, sé que nos queda un camino por ahí. Sí, otra vez no me voy a pegar. ¿Es por acá o por allá? No sé. Está lleno de guardias y todo. Voy a tope. Con razón había pocas monedas porque esto está lleno de guardias. ¿Y acá qué hay? ¿Qué son ustedes, hola? Este muro es tan débil que incluso una llama podría atravesarlo. Me suena que tengo que chocarlo. ¿De verdad? Menos mal que no hay llamas que carguen aquí. Oh, sí. Valdría la pena insistir en ese punto. Buena idea. Esperemos que a ninguna llama se le ocurra cargar contra esta pared. Creo que entendí el punto, ¿no? O sea, creo que me lo dejaron un poco claro. Estoy saltando, chicos. Saltando. Se me dijeron carga contra la pared, carga contra la pared, dale, dale, carga, carga, carga. Bastante insistentes los chicos. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Por cierto, una zona que me quiero explorar. Dos ídolos. Aparta de mi camino. Voy a tope. Sí, vamos a tope, Cusco. Eso sí, por acá no es. No es por acá. O sea, por acá vimos que hay un ídolo y todo bonito, pero no se puede subir por ahí. Bueno, igual quería volver para el otro lado, a ver qué había. Ahí vimos que es la salida. Oh, por acá también hay algo. Ah, no, por acá vinimos. Perfecto. Me ha quedado ahí la intriga metida a ver qué había por acá. Y vamos apártame a ir por acá. Damos un charquito. Está hecho porque sea Nau y te los choques, pero la verdad que son sencillos de esquivar. Vamos a echar un vistazo. Ahí hay monedas, ahí hay algo. Bueno, no quiero decir nada, pero... apártame mi camino. Creo que esto también se rompe. Punto de control. Y acá hay más guardias. Eso es bien porque son 5 monedas más para nosotros. Vamos a tener que saltar ahora mismo. Espero llegar. Sí, llegamos. Algo por tiempo acá. A ver qué hay. A ver, tengo que ir por ahí. Luego... uff... pasar de largo... bueno, tenemos un largo recorrido y tenemos que ir a la puerta esa... ah, hay un reloj, lo veía en la puerta. Bueno, vamos a ir rápido. Lo más rápido que podemos. No te lo puedo creer. Me quedé en el charquito. Vamos, que llegamos... sí, llegamos. Ya sé que por culpa del charquito no lo conseguíamos. Ahora tenemos 4 monedas y un ídolo. Punto de control. Bueno, acá tenemos una puerta que supongo que será para salir. Bueno, vamos a pegarle un vistazo. Bien, creo que estamos bien así. Bien. Uf, pensé que me iba a pasar algo. Y ahora... a ver si vemos esta. Caímos... planos. Pero perfecto, juntamos todo. ¿Sí? Las 4 monedas y el coso. ¿Y qué hay que pulsar acá? Vamos a echar un vistazo.
Ah, wow. Mira la plataforma hacia nosotros. Bien, perfecto. Con esta forma de, no sé, murciélago. Sí, es una especie de murciélago raro. Vamos a ir acá a ver qué hay. Además de vida. A ver, vamos por acá. No. Ideas mías, por supuesto. Siempre tiene que... Tengo que buscar seis secretos. Creo que me quedo conforme si no encuentro todo. Obviamente que me gusta hacer 100%. Y tiene que estar al 100%. Bueno, perfecto. Ahora subimos cuando quiera subir esto. Y ya no podríamos ir, supongo. Bien. Vámonos por acá. Ya estamos. Ah, estamos acá. Justamente al lado de la puerta. Ahora el tema... Que estoy mareado, me he perdido. Y bueno, voy a... volver a intentar subir. Porque el camino era por arriba. Vamos a ir a toda velocidad. Que por ahora no dan tantas cosas a velocidad. Vamos a tener que volver a subir. Por este camino era así. Sí, perfecto. Por acá subíamos. Punto de control. Acá tenemos un punto de control. Y acá subimos. Bueno, nos tiramos, por supuesto. Como peso muerto al piso. Vamos, Cusco, tú puedes, Cusco, Cusco. Perfecto. Y ahora hacemos así. Perfecto. Son 6 monedas, nos faltan 24 nomás. Y acá hay unas 5 más, o sea, nos faltan 19 nomás. Y acá hay otras 5 monedas más en un guardia. Para mí el guardia solo veo como moneda directamente, no lo veo como guardia. Perfecto, y con esto encontramos la puerta, que parecía que estaba por acá. Porque era el único medio que no habíamos ido. Y bueno, les abrimos la puerta. Perfecto. Punto de control. ¿Y ahora qué pasa? Nos quedan 14 monedas, ¿eh? Tiene pinta de ser difícil, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde apareció? Allá. A ver, a ver, a ver. Ah, es así, por tiempo. Es donde aparece allá. Me parece perfecto que aparezcan allá, pero... como que están lejos de donde yo... de donde yo quiero ir, ¿no? Vamos a ir primero por acá. Ahí está, así es la cuestión. Perfecto, ya entendí cómo es, bien. Vamos a hacer. Y creo que así estamos bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. 90 moneditas. Bien ricas. ¿Y qué es esto? Estatua de Cusco, no esta estatua. ¿La puedo romper? Me tiene que dar una buena moneda por esto. ¿Qué es esto? ¿Un jefe final o eso? Todo muy callado. No hay guardia, no hay nada. Faltan 10 monedas. Eso es lo que me preocupa, más que nada. No importa que venga, me importan las 10 monedas. A ver, ¿hay monedas por arriba? ¿Hay monedas por arriba? No. Bueno, hay dos salidas, así que supongo que habrá que ir por la izquierda, después por la derecha y luego por el medio. O derecha, izquierda y medio. O sea, no es... no es que haya... fijo eso. No se toca. Ey, te he pegado en toda la cara. Me tira no a la cara, pero en el pie le pegué. Ah. No creo que salga la primera. Más cuando Cusco así tarda un año y medio. ¡Yupi! Estoy saltando, salto, saltando. Esto me ha salido a la décima.
algo. ¡Yupi! Estoy saltando. No puedo girarlo. No puedo creerlo, estaba a nada. Faltaba la última y fallé. Me puse nervioso. ¡Yupi! Estoy saltando. Perfecto, ahora sí. Con tranquilidad, paciencia, centrados, lo conseguimos. Bien, vamos bien. Conseguimos acá, pero... ¿Y esto qué es? No. ¿Por qué le gustan hacer saltos locos? Bueno. ¡Yupi! Estoy saltando. Vamos, Cusco. Perfecto, llegamos. Tenemos todas las monedas. Y no sé qué es esto. Ah, tengo una cabeza. Y como verán, aparecemos de arriba, obviamente. Voy a dejar la cabeza acá. Era primero a la derecha. Que supongo que era primero el cuerpo. Y después la cabeza al final. Ah, esto si nos ven, nos llaman, nos echan. ¿Hola? ¡El demonio llama! me parecía que era esto. Pero bueno. Yo para perder vida me tiro al agua. Era tan fácil pasar por el puente. Bueno, ahora sí, vamos a ir a hacerlo bien. Ya lo extrañaba, el demonio llama. ¡Estoy saltando! Sí. Me agarraron. ¿La cabeza? ¿Dónde está? Ahí está, pero vaya insultado, digo, no desapareció la cabeza, no. Hay que hacer toda vuelta. Y eso que no era fácil. ¡Yupi! Estoy saltando. Mira cómo se las hago, todo seguido. Con todas las monedas tengo el Wampi. Así que estamos como queremos. Wow, qué rápido que gira. Punto de control. ¡Niam, niam! Me tiré súper rápido a la puerta, si no, me agarraba. ¿Y esto para qué? Así que tengo que ir rápido, esquivar a los guardias. Y saltar por ahí arriba, bien. Perfecto. ¿Algo más no me pueden pedir? Ahí no es por acá. O sea, hay que llegar primero al otro lado y luego saltar y llegar hasta acá arriba. Algo así. ¡Yupi! Estoy saltando. Bueno, está bien que le dieron un montón de tiempo, a admitirlo. Da un montón de tiempo. Punto de control. A ver. Esto... Hay algo mal que no está bien. Bueno, acá tengo una cabeza. Ah, eso es un cuerpo. Pensé que era un gorro. Perfecto, tenemos el cuerpo y acá la cabeza. A ver si Cusco la quiere poner. Ahí está. Perfecto. Queremos cabeza 360 o más. Incluso creo que lo digo como dos vueltas. Perfecto. Y con esto completamos el nivel, si no me equivoco. Tres secretos y 100 monedas. Muy bien, Cusco. Oh, estuviste muy bien. También de este nivel, bueno, me costó más el primero que el segundo. Este está más laberíntico, más cosas que juntar y más complicado, pero no fue tan malo. Y bueno, hasta acá va a llegar el capítulo hoy, por supuesto. Continuaremos en la ciudad número 3, supongo, en el siguiente capítulo. Les mando un gran saludo a todos, nos veremos en más aventuras. Hasta otra. Cuídense.